Listo. Estoy haciendo palomita. Es una palomita.
Okay, ¿quieren hacer algo
sé qué más, la diferencia que hay de aquí, de México a Francia. ¿Una del 10? La primavera en Francia empieza el 21 de marzo y termina el 21 de julio. Sus temperaturas varían de los 13 grados centígrados a los 20 grados centígrados. Empieza el 21 de junio y acaba el 23 de septiembre. Le tengo mi comandante, le mandé a Guille, ajá. 21 de julio, ¿dijiste? Sí. ¿Y qué más? Mandé a Guille, ajá. Su clima es igual al de la primavera, su clima puede llegar a los 32 grados centígrados. El invierno en México empieza el 21 de diciembre al 21 de marzo. Puede llegar a una temperatura máxima de los 22 grados centígrados y mínima de los 9 grados centígrados. ¿Le máximo con Ibea? ¿El máximo 22 y el mínimo cuál, perdón? 19. ¿Fuerte? 19. ¿Le máximo va a ser el mínimo? De 9 con Ibea. Aquí. Menos 5 grados. Mucho frío. Okay. Mucho frío. Ah, ¿le quieres preguntar si allá en Guadalajara los niños también con la nieve? No. Aquí nunca nieva. Aquí nunca nieva. Es una tristeza. Dicen que aquí, aquí hay nieve. La primera cosa, la única vez que ha nevado en Guadalajara fue en 1987. Ellos pueden ir al mar o ellos conocen el mar. Y tú te sabes si tú te la meas. Ella tú me la sí, porque si ven el mapa de Francia también está rodeado de Mar aquí, cerca de Bordón, ya lo puedes mirar también, nada más que el mar aquí es un poco más frío. Con nosotros el mar es un poco más caliente en México. A ver, otra pregunta. Nuestra playa, no sé si la conozcan, nuestra playa más conocida es Puerto Vallarta. Creo que conocen más Cancún. Después estamos aquí, ¿no sabes? Sí. ¿No conoce la playa de Guayabito? ¿Cuál es el océano que nosotros tenemos que rodear nuestro país? Pacífico. Pacífico. Pacífico.
¿Alguien ha venido a México? ¿Cómo? ¿Es que alguien ha venido a México, Erika? Papá de una de las alumnas, sí, pero de los niños del bono A estaba en México. Bueno, esto es lo que voy a decir. Aquí está, campeando. En todo silencio, okay. Les quiero decir muchas gracias por participar y por estar temprano. Formados muy guapos y representar muy bien a nuestro país. O si te sientes como. ¡A ver! Sí, vamos a tener más videoconferencias, ¿sale? Sí. Sí.